El día de hoy vamos a comprobar este video donde supuestamente podemos hacer que un hielo dure mucho más de esta manera. ¿Será que funciona? Si crees que es así, déjame este emoji y si no, déjame este otro. Bueno, pues vamos a hacer dos envases de hielos. En uno vamos a ponerle algodón, que supuestamente con el algodón hace que este dure más el hielo. Y otro vamos a hacerlo sin algodón para ver la diferencia. Entonces aquí está. Este es el que vamos a estar llenando. Vamos a estar así haciendo. Ahí está, bien lleno. Bueno, pues ahora sí lo vamos a estar metiendo en el congelador. Bueno, pues ya pasaron 24 horas de esto. Vamos a ver qué tal. Este es el hielo normal y este el que tiene el algodón. Se ve un poco más grande, como podemos ver. Lo vamos a golpear. Ahí está, sí se quebró después de varios golpes. Ahora vamos a intentar este. Se supone que este se va a descongelar más rápido. Ahora vamos a ver este. Pues este no se quebró, le di muchísimas veces y no lo hizo, así que sí es más resistente. Entonces sí funciona, chicos, es mejor hacer así nuestros hielos para que nos dure más si es que vas a hacer otras cosas y nos necesitas que te duren bastante tiempo. Según este video, podemos congelar así de rápido una botella. Si crees que funcione, déjame este emoji y si no, déjame este otro. Primero que nada necesitamos unas servitoallas, la vamos a estar mojando. Una vez que ya las tenemos así, hay que echarles un poco de sal. Luego vamos a agarrar nuestra botella y la vamos a envolver. Luego de esto hay que meterlo al congelador por una hora. Vamos a ver qué tal. Bueno, según esto tenemos aquí unos hielitos. Vamos a estarle vaciando el agua esta y también se va a ir congelando. Pues no. No pasa nada. Mentira. Según este video, si hacemos esto, podemos hacer que nuestra agua que está fija, la llave, tenga movimiento. ¿Será que funciona? Si crees que funcione, déjame este emoji. Y si no, déjame este otro. Pues necesitamos una botella. Vamos a estarla cortando. De esta manera. A nuestra tapa hay que hacerle unos cuantos hoyos. Y este hay que cortarlo por en medio. Bueno, pues una vez que ya le hiciste los hoyitos, lo vamos a estar cerrando así y ahora sí vamos a colocarlo a nuestra llave. Bueno, pues ya está colocada de esta manera. Vamos a estar abriendo el agua. Ahí está. Y sí funciona, chicos. Miren. ¡Oh! Buen hack. Me gustó. Funciona, chicos. Ahí está. Totalmente verdadero.